Our Paul Shore, and we are at the last museum in Neoken capital city called Museo Gregorio Alvarez, who was a famous medical doctor in the city. And today is Saturday, April the 15th, 2017, and I'm Howard Paul Shore, and we have Florencia Altamirano and Viviana Dominguez, who will be giving the guide. I hope you enjoy. Thank you very much. Bueno, bienvenido al Museo Gregorio Alvarez. Este museo es el Museo Antropológico de la ciudad de Neuquén. Cuenta la historia de los pueblos originarios a partir de hallazgos que se hicieron en excavaciones en la cuenca... Chinquechoy. No, yo me equivoco. ¿Puedo empezar? Las cuevas Chinquechoy. Dale, empecé, después lo corto a hacer. ¿No? En la cueva Chinquechoy. Tenemos dos salas, una muestra la parte antropológica de la ciudad de Neuquén, como mencioné recién, y la otra tiene una muestra de arte, que en este momento hay una exposición, una muestra por Diego Gutiérrez, que es de acá de la ciudad de Neuquén, recorrió muchos países y cuenta la diversidad cultural a partir de fotografías sacadas de más de 25 de ellos. Bueno, vamos a ver otro tema. Dentro de las piezas que se encuentran en este museo hay elementos líticos, se pueden encontrar puntas de proyectil, elementos de hueso que ellos utilizaban en esta época, hablamos de un 7000 a.C. aproximadamente, eran cazadores-recolectores. Después encontramos restos de cáscaras de huevos o valvas de moluscas, de moluscos, que son restos de alimentación, esqueletos de roedores, elementos con los cuales se utilizaban para hacer el fuego. En estos murales tenemos registrado el hallazgo arqueológico por el arqueólogo Jorge Fernández, quien fue quien hizo toda el arqueológico de toda la excavación. La primera excavación que se hizo acá en la zona, estamos hablando de una cueva que está en el plato. Y acá en esta etapa empiezan a haber piezas encontradas ya cuando ellos se relacionaban más con la pesca. Caracoles, balas de moluscos, como ya. Comenzaban a trabajar un poco billutería, hacían pulseras. Acá llegamos a los principios del arte rupestre. Se puede observar en piedras el grabado, logrado a partir de distintas sustancias. Por acá encontramos algunas pipas, algunas son de piedra, otras son de cerámica. Algunas muestran una forma donde se puede observar una cara humana, como esta por ejemplo. Después ahí encontramos clavas, las clavas son de piedra y representan un significado hacia los animales. Únicamente eran usadas por los caciques. Después encontramos más trabajos en cerámica, vasijas utilizadas para poder almacenar alimentos. En este momento ellos eran nómades estacionarios, se movían por estación. De acuerdo al uso que iba a tener la cerámica, era el tipo de color que iba a adquirir también. Estas eran de color negro debido a que en su momento de cocción no tenían oxigenación. Adquirían ese color y se utilizaban en ceremonias, rituales, funerales. Acá encontramos la cerámica valdiviana y la cerámica piterana. Tiene un desarrollo
más avanzado. Viene de Chile. Y acá tenemos el avance que hubo en lo que es metal. Se ve cobre y se ve plata. A diferencia de los europeos, se pasó directamente del cobre hacia la plata, salteando el bronce. Eso fue debido a la llegada de los españoles. Encontramos pinzas de depilar, aros, cascabeles, el tupu, que es un elemento que usaban únicamente las mujeres para las capas, como una especie de prendedor. Tenemos piezas como resultado del trabajo textil, que era exclusivamente femenino. Ahí vemos el telar y la rueca de hilar, era con lo cual ellos lograban esas piezas. Hoy en día se usa, pero muy poco, el telar. Los mapuches, estas son vinchas. Esta es una clava, igual como las que vimos allá, con la diferencia de que tiene una forma felínica, con dos cabezas y muestra el otro y el yo. Acá encontramos vinchas, fajas, más vasijas. Acá tenemos hachas salineras que eran construidas con hueso y madera. Llevaban en un extremo una piedra, porciones de sal obtenidas en salineras. Acá hay más trabajo en cerámica, tenía otro uso, era un uso más doméstico para la preparación de alimentos. Eso es lo que tenemos de la parte antropológica de la ciudad de Neuquén. Bueno, acá estamos en la sala de arte del Museo Gregorio Álvarez. En este momento tenemos una muestra de un artista de acá de Neuquén llamado Diego Gutiérrez, que a través de un viaje atemporal por más de 25 países logra armar una secuencia de fotografía antropológica tratando de mostrar la diversidad cultural. Se ve un trabajo en rostros y después se puede ver su relación en el trabajo o los medios de transporte, las circunstancias, las costumbres de cada lugar. Va acompañado por videos audiovisuales. Hey there, this is Howard Paul Shore. We had a really nice tour at the Museo Gregorio Álvarez in Neuquén, capital city of Argentina. And today is still Saturday, April the 15th, 2017. And of course, I'm Howard Paul Shore. I want to thank Florencia Altamirano for your fantastic tour. It was great. And you're welcome. I want to also thank Viviana Dominguez, which is gracias for your patience and tour and everything. It was good. Oh, look at this. Look at this. It's a book called Pintura Argentina. Look at that. Very nice. Well, we really hope that you come and visit. It's a great museum. And thank you so much. Have a great day. Bye-bye.